Yo soy Brandon Uruchurtu, me apodan El Polar. Yo inicié en la disciplina del boxeo, duré 3 años en esta disciplina, después me brinqué a las artes marciales mixtas y ya llevo 5 años practicando este deporte. Hasta el momento no están muy de acuerdo con mi disciplina, con lo que me dedico, pero en fin de cuentas pues me apoyan y pues, estoy muy agradecido por ello. Yo trabajo en una empresa, es mi trabajo de tiempo completo y mi segundo trabajo pues es mi deporte, que son las artes marciales mixtas. Hago las dos cosas diarias. Pues mi sueño es llegar a corto plazo al UFC y en algún momento ser campeón mundial. Ya con esta sería mi tercer pelea en UWC, es una buena empresa, pues nos apoyan bastante. Y pues también muchas gracias por brindarme esta oportunidad de campeonato. Pues el sacrificio más grande es el tiempo con mi familia y primordialmente con mi hija. Tengo que pasar mucho tiempo entrenando para cumplir mis sueños, mis metas. Y pues es más grande, así como también económicamente, para las dietas, para suplementos. Y así como también pues más que nada el tiempo. Pues es una noticia que me emocionó mucho. No esperaba una pelea de campeonato, pero sé que estoy a la altura para traerme ese campeonato. Y también pues estoy muy feliz por Christian, que ya va a debutar en UFC. Es una gran persona que en mi pelea anterior me ayudó con el corte, me ayudó con algunas cosas. Es muy, muy buena persona y espero que siga triunfando. Conlleva muchas cosas. Tengo mi preparador físico. Tengo clases de mixto, de jiu-jitsu, de box. Por día entreno prácticamente 5 horas diarias, de lunes a domingo. Y esas son rutinas de lo que hago diario, por semana. Es una muy buena persona. También en mi pelea pasada compartimos sauna para el corte, peleamos en el mismo evento. Es una persona muy inteligente y muy agradable. Pues obviamente luchamos por el mismo sueño, pero pues igual le deseo que esté muy bien. Soy una persona muy agresiva, me gusta mucho pues ahora sí que el ver sangre no me cohibe, me emociona más. También soy una persona que a nadie nos gusta perder, ¿verdad? Pero soy una persona, pues, sangre azteca. No me gusta rendirme y soy una persona que siempre va a ir para enfrente. Mi pronóstico para esta pelea va a ser knockout en primer round. Eso es lo que, para lo que me estoy preparando. Pues a mi familia, más que nada a mi niña. Ya mero va a ser su cumpleaños, va a ser 2 días antes de mi pelea, así que me voy a traer ese campeonato por ella y para mi familia de Pro Athletes, que es mi equipo con el que me preparo, y pues a mis entrenadores, el coach Javier Ovalle y mi preparador físico David Moreno. Se dio es una historia pues por parte de mi padre, porque cuando era joven, que se peleaba en las calles, le apodaron el oso porque tenía una mano muy, muy pesada. Entonces cuenta la leyenda que pues no, sus contrincantes no duraron peleando con él. Entonces pues me heredó, se podría decir que el del oso, por la pegada. Y pues como estoy muy blanco, mi color es muy blanca, pues me pusieron Polar. Los espero a todos viendo mi pelea por campeonato de las 135 libras. Va a ser el 25 de febrero en UWC por el UFC Fight Pass. No se la pierdan, va a haber muchas peleas muy emocionantes. La mía contra Adrián Luna va a ser la estelar y va a ser una guerra. Ambos vamos por un campeonato y por un pase a la mejor liga del mundo, probablemente. No se lo pierdan.